Creed en sus profetas. Jueves 19 de octubre 2023. Proverbios 16. Del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo ha hecho el Señor para su propio propósito, y aún al impío para el día malo. Abominaciones al Señor todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Con misericordia y verdad se expía la falta, y con el temor del Señor uno se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre le agradan al Señor, aún a sus enemigos reconciliará con él. Es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Hay oráculo en los labios del rey, en el juicio no yerra su boca. La alabanza y los platillos justos son del Señor. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Es abominación a los reyes hacer impiedad porque con justicia se afirma el trono. Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. La ira del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio la apaciguará. En la alegría del rostro del rey está la vida. Su favor es como nube de lluvia tardía. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La vía de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino guarda su vida. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumenta el saber. Fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Panal de miel son los dichos agradables, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. El apetito del trabajador es lo que le obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. El hombre indigno trama el mal, y en sus labios hay como fuego abrasador. El hombre perverso provoca la contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por camino no bueno. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios consuma el mal. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentra. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Las suertes se echan en el regazo, pero al Señor pertenece toda su decisión. El conflicto de los siglos, capítulo 33, las acechanzas del enemigo. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad, hasta que se convierten en verdaderos incrédulos. Los errores de la teología hoy de moda han lanzado al escepticismo muchas almas que de otro modo habrían creído en las Escrituras,
Es imposible para ellas aceptar doctrinas que hieren sus sentimientos de justicia, misericordia y benevolencia, y como tales doctrinas les son presentadas como enseñadas por la Biblia, rehúsan recibirla como palabra de Dios. Y ese es el objeto que Satanás trata de conseguir. Nada desea él tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan y trabaja con inconcebible energía para seducir a las almas y atraerlas a sus filas. La duda está de moda hoy. Una clase muy numerosa de personas mira la palabra de Dios con la misma desconfianza con que fue mirado su autor, porque ella reprueba y condena el pecado. Los que no desean obedecer a las exigencias de ella tratan de echar por tierra su autoridad. Si leen la Biblia o escuchan sus enseñanzas proclamadas desde el púlpito, es tan solo para encontrar errores en las Santas Escrituras o en el sermón. No son pocos los que se vuelven incrédulos para justificarse o para disculpar su descuido del deber. Otros adoptan principios escépticos por orgullo e indolencia. Por demás, amigos de su comodidad, para distinguirse ejecutando cosa alguna digna de honor y que exija esfuerzos y abnegación, aspiran a hacerse una reputación de sabiduría superior, criticando la Biblia. Hay muchas cosas que el espíritu limitado del hombre que no ha sido alumbrado por la sabiduría divina es incapaz de comprender, y así encuentran motivo para criticar. Son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad. Pero no dejará de advertirse que bajo una apariencia de candor y humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismas y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda las mentes de los demás, y hasta hay quienes empiezan a criticar y argumentar contra la verdad por el mero gusto de discutir. No se dan cuenta de que al obrar así, se están enredando a sí mismos en el lazo del cazador.